soñaba con el beso grande de la tierra en el seno. Flor de lino, que era lo destino, buscaba un camino de vinos. Venimos de la pau, si la tapa o no. Eterna luz de Arrabal y estamos con Pedro Muñoz. ¿Cómo te va, Pedrito? Muy bien. Saludame, Sátrapa, para que me dejaste en vivo pagando. Perdón, allá. perdón, pero bueno. Allá tenés que pedir. Perdón, disculpa, perdón. A la teleaudiencia. Disculpa, pero, en vivo. Teníamos que hacer mil cosas, estábamos con la escenografía y el vestuario para el estreno de hoy. Y nada, me olvidé el celular en un lugar y él siguió llamándome y yo nunca le contesté. Y, no, bueno, y yo en vivo como un tonto. Bueno, no importa. Contame cómo se te ocurre este espectáculo. Este espectáculo se me ocurre a través de que mi amigo Fernando Alegre me dice: che, Pedro, ¿cuándo vas a empezar a cantar y hacer un espectáculo cantando? Entonces me dice: hacemos una cosa fácil, elegite un repertorio y yo armo un hilo argumental. Muy Decime bien. De qué quieres hablar. Yo le dije del amor. Me dijo: no hablaste de nada, cantaste maravillosamente, tienen que venir, ¿eh? ¿A dónde? A la Sala Nora Borges del Centro Cultural Borges, los domingos de noviembre a las 7:30 de la tarde. Viamonte 525. Del otro lado, ¿viste? Ahí está. No, muy está lindo muy bien. El arte. ¿Quién lo hizo? Me pregunto lo mismo. Facundo Leighton es un diseñador gráfico. Pero la calidad del papel que me regalaste es muy lindo. El trabajo de imprenta lo hace Daniel Lencina, que también es parte del equipo, porque es fotógrafo, es el que hizo muchas de las fotos que van a aparecer en la fanpage, esas cosas. Muy sí, bien, sí, muy bien. Ahora tenés que ir a dónde, ¿querés decir? Ahora tengo que ir a un espectáculo que es en la zona de Abasto, creo, más o menos, a cantar tres tanguitos. Bueno. Me invitaron así rápido como, bueno, parece ser que esto, la gente se enteró de que empezaba a cantar tangos y que salía a cantar a los barrios. Mucha la atención, está bueno, ya empezaste haciendo ruido. O sea, lo que es trabajo es sano, es así de simple. Pero muy bien, muy contento con esto, es un equipo muy bueno. ¿Cuánto hace que lo venís preparando? Lo venimos craneando con Fer hace 4 meses. Tenían bien guardado, no me contó nada esa trapa. No, es que era un trabajo, y después cuando el Borges dio el ok, empezamos a decir, bueno, esto se va a realizar y empezamos a convocar a través de las redes sociales, aparecieron los bailarines. ¿Viste? Como ahora nos ningunearon a nosotros, ahora todo el mundo se pueden hacer streaming, pueden venir a ver el espectáculo. Exacto. Y pueden transmitir en vivo a través de las Exacto. redes. Exacto, sí. Es así. Nosotros no pudimos hacer hoy porque la señal es mala. Ojo, un bajón. Que den el wifi. Tenemos que conseguir el wifi del Borges y ahí ya directamente. Pero bueno. Unos manguitos para que. Y entonces ahí todo el mundo vamos a estar conectados. Algo haremos. Algo sucederá. Algo se puede hacer. Sí. Así que muy buen espectáculo. Ahora vamos a estar. Nosotros te dejamos. Ustedes vayas a cantar tango. Yo me voy a quedar acá. Vení, Fernando, vení. No cortamos. No, bueno, te agradezco muchísimo. La mejor de las mer. Vaya. Gracias. Vaya a trabajar. Quiero cortar. Y llamarlo a todos los chicos. ¿Dónde están los bailarines? Para sí. Yo me los dejo. ¿No brilla mucho, che, por mis anteojos o no? Me brillo que sea. No le bajes la luz, digo. ¿Me saco los anteojos? Sí. Bueno, no me decían nada. Me lo tengo que sacar yo. Claro, estuve todas las notas hecho mierda. Lo nuestro es nuestro brillo es interior. ¿Cómo andas, Fernando? Bien. Terminaste la temporada de Pájaro Tiresias. Sí. Y los chicos. De Amores Fóbicos 2. Y eso. De Amores Fóbicos 2, terminamos la temporada. Con eso, mucho chongo, mucha. Ahí viene una de las bailarines. ¿Dónde están los bailarines? Quiero que vengan todos. La bailarina, los, dije bailarina porque es una pareja. Pero mira que. Yo la vi florecer con un vino en campo argentino más. Irene, mi nombre. Irene, una belleza. ¿Dónde sos, Irene? Soy de acá. ¿Argentina? Sí. Pero tenés una descendencia de dónde, por favor. Dinamarca, Noruega. Viste, esta cara, por Dios, de serie, ¿no? Y Fernando, 4 meses esperando parir este espectáculo, está bueno. Total, sí, muy contento. ¿Estás acá? Muy contento, estoy acá. estoy contento. ¿Cómo elegiste los bailarines? ¿Dónde está el bailarín de la señora? Los bailarines los eligió Pedro Muñoz. ¿Pedro Muñoz? Sí, o sea, los elegimos juntos. Él los vio, los filmó y yo... Irene Martens, Marcelino Fernández. ¿Por qué me ponen letra tan chiquititos, apellidos complicados? ¿Cómo le va, Marcelino?
Muy bien. ¿Te haces acordar de la película? Uy, ahí me de la... Sí. Marcelino Pan y Vino. ¿Pero la vio usted, no? No, no la llegué a ver, me la recomendó mi abuela. Mírala porque es lo más. Y todo el mundo me dice lo mismo. Ay, Marcelino, la película, Marcelino Pan y Vino. Pero hoy nos encontramos, chicos, ¿cómo se sienten en este espectáculo? Te felicito, vestuario impecable. ¿Dónde está la vestuarista? ¿Dónde está la vestuarista? Yo quiero a todos, la diseñadora, perdón, se fueron todos. Estamos muy contentos. Te quiero, Anita. ¿Querés venir a saludar? Vení a saludar acá, no me tires. Te quiero. Anita Fontán. Bueno, mira lo que es este espectáculo, por favor, no se lo pierdan. Sí, un espectáculo precioso. A la linda. Mira lo que es esta mujer. ¿Qué fue lo primero que te dije? Era como una actriz de cine. Usted tenga bien la cámara, veo medio tambaleando. Divina, divina. Hermosa, y bueno, el trabajo del director y del autor, precioso. El bailarín, bueno, y Pedro Muñoz, el cantor. Venga, gente joven, ¿por qué nos hacen? Vengan a verlo, vengan a apoyar el teatro argentino, nuestra cultura, el tango. Uh-huh. En el piano está Gastón. Eficace. Pedro Muñoz ya estuvimos, y Gonzalo Gutiérrez, ¿dónde está Gonzalo? Fue el actor. ¿Gonzalito? ¿Cómo se fue? ¿Se fue el actor? Pero si lo saludé recién, me dio el champán divino. Tomamos un champán riquísimo. Gracias. Sí. Bueno, no es porque usted se lo merece. Le estaba... No hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer de un día, a mí cada huella que me la llevó. Flor de vino se fue, porque el mar pues se chicos, ¿cómo se sintieron con esta propuesta? ¿Cuánto hace que bailan tango? Hace 2 años. Sí, hace 2 años estamos bailando juntos. Uh-huh. Y bueno, cada uno tiene nuestra formación. Uh-huh. Pero nada, de verdad estamos muy agradecidos con Fernando, con Pedro, que nos hicieron parte de esto. Qué bueno. La verdad estamos muy contentos, sí. Se sintió muy cómodo y es una idea muy original. Está bastante buena la propuesta de la obra. No, pensé que me iba a decir otra cosa. ¿Son pareja en la vida real y en la vida fuera del baile o son pareja solamente para el escenario? Para el escenario. Ah, muy bien. No pregunta más nada. ¿Por qué? Porque él me dio como un piecito y bueno, la gente me lo va a preguntar. ¿Por qué no le preguntaste si son? ¿No? Entonces yo hay que deberse al público. Profesional únicamente. Bien, no hay problema. Pero igual, no habría problema. Muy bien. Y el vestuario, fabuloso. Maravilloso el vestuario, sí. Hermoso. Hoy lo vi todo completamente terminado por primera vez. Lo único, sacame toda la primera línea de cosas si los chicos tienen más lugar, aunque esté señalado. Sí. Hacete más lugar, ¿no? Un poquito más puede ser. ¿Viste? Yo tengo buen ojo. Un chiquito más. Chicos, les agradezco muchísimo, el mayor de los éxitos. Aparte de esto, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Quieren pasar un chivo? Damos clases. Dale. En Pasaje Boschini, en Recoleta. Así que bueno, estamos ahí en La Dama de Boschini, todos los lunes. ¿Qué edades? Todas las edades. ¿Pasaje Boschini dónde? Uh-huh. En La Dama de Boschini. Ah, La Dama. Okay. Sí, es el restaurante, ahí tenemos la escuela nuestra de tango. Hace un año que la estamos desarrollando, hay un grupo de gente que ya se está formando ahí. Uh-huh. Y enseñamos a bailar desde cero. Para cualquiera que le interese el tango, que le interese abrazarse esta idea de bailar. Estamos ahí con Irene, Pasaje Boschini, 2281, La Dama de Boschini. Qué buena, chicos, ¿viste? Qué intuitivo soy, ¿eh? Daban clase, tenían que dar porque son los profesionales. De eso. ¿Cómo no va? Escenario y bueno, después empecé a estudiar salón. También estudió ballet contemporáneo, claro, sí, otras técnicas. Las posiciones, las manos y los pies, solo no te. Bueno, para todo la danza es la base, ¿no? Exactamente.
los mejores de la suerte, que vengan muchos alumnos y toda la gente que se, también quiera hacerlo por terapia, ¿no? Totalmente. Exactamente. Está bueno eso. Está buenísimo. Fer. Hacemos todo. Yo voy como notero. Voy con Caspar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a esperar? ¿Con qué me esperas a llamar a Plata? Yo voy con mi tutú y con mi malla de Caspar y bueno, vamos en el tren y vemos. Escúchame, ¿qué pasó con ese corto? ¿Te premiaron o no? ¿O qué onda de eso? Quedó seleccionado y finalista. Pero bueno, no sé, ganó. El corto es Los Besos de Matías Erazo y con La Navidad de Jericó de Kik Vilar también, ahí estoy como actor. Y en Los Besos estoy como productor ejecutivo y como director de arte. Y quedamos seleccionados que y finalistas en el Rosarito Film Festival. Con eso. En el Rosarito Film Festival. Bueno, sí. Que se ganen todos, le mandamos todos saludos. Gracias. Los veo. Sigamos con la programación de Channel Web. Chau.